Buenas tardes, mi nombre es Marcos Gómez, de Ecuador. El tema de mi ponencia es diseño de líneas de subtransmisión para 69 kV en Ecuador con el software DLTK. En primer lugar, agradeciendo a todo el grupo de ABS Ingenieros por esta oportunidad y a todos los presentes. En honor al tiempo, empezamos, ¿no? Aquí se muestran unos temas a exponer que son más o menos lo que vamos a ver en el transcurso de esta ponencia. Exigencias y normativas de CNLP, el NATSIM, que son regulaciones internas, voltaje de las líneas de 69 kV, ¿por qué? Vamos a ver por qué este voltaje se utiliza acá en Ecuador. Ubicación de puntos en el Google Earth, que es lo que me permite ya interactuar con el DLTK y a su vez exportar la línea que hemos diseñado. Esto es un breve resumen. Ahora sí, en Ecuador tenemos la empresa eléctrica, que es CNEL-EP, Corporación Nacional de Electricidad, que es una empresa pública. También está el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que es el MER. El MER lo que ha hecho es homologar las estructuras para los diferentes voltajes que tenemos, y eso es lo que se puede observar en el software, en el DLTK, cuando se pone una tabla de estructuras y se indica el MER. Esa es una homologación ecuatoriana. El NATSIM, por su parte, es una regulación interna en la cual nos indica lo siguiente. Es una regulación interna que también se la utiliza en todo Ecuador, no solo a nivel de la costa. En alta tensión, sistema trifásico 69.000 voltios. Este servicio se suministrará al voltaje indicado cuando la demanda del consumidor sea mayor a 1000 kilovatios, para cuyo efecto el interesado deberá instalar una subestación de poder de su propiedad. Esto lo que quiere decir es, poniéndolo en un ejemplo, si una planta, se me ocurre, de balanceado, está operando con una demanda de 800 kilovoltios, no hay problema y puede ser servida desde una red de 13.8 o 34.5. Más, si aquella planta empieza una nueva línea de producción, hace una ampliación y los meses siguientes tiene demandas superiores a los 1.000 kilovatios, 1.200, ya no son 800, sino son 1.200, 1.500 kilovatios, se envía una notificación a este cliente y se le indica que ya no puede ser servido en el voltaje actual, sino que tiene que ser servido ahora a 69.000 voltios. Es una regulación. Claro está que también se le dice que esta subestación es a costo del propio inversionista privado. Entonces, aquí es donde empieza la subestación y por ende se debe hacer un diseño para traer la línea y servir la nueva subestación. Aquí, como un resumen, ustedes pueden ver, como les había mencionado, en Ecuador tenemos un sistema a 60 Hz. Bajo voltaje se tiene 110, 220 hasta sistemas a 480 voltios. Medio voltaje 13.8, 34.5. y 69 kV. Ya en alto voltaje tenemos líneas de 138, 230 y 500 kV. Las imágenes son imágenes de una subestación privada, puede ser, la cual en ese momento se ha definido la necesidad de la subestación como un proyecto privado. Les había indicado, ahí ustedes pueden observar en el cuadro de color azul
dice nueva subestación. Es aquí, como tomándolo como un ejemplo, el cliente ha indicado el lugar de la subestación. Perfecto. Más sin embargo, CENEL, que es la empresa eléctrica, indica su recorrido de línea de 69.000 existente, que se la puede observar en color verde. El diseño, lo que se necesita es traer desde el punto más cercano de la línea existente hasta la nueva subestación, una nueva línea de 69 kV que está trazado en color rojo. Entonces, más o menos ese sería el recorrido de la nueva línea hasta llegar al punto de la nueva subestación. Como el DLTCAD permite una interfaz directa entre el Google Earth y el software, se pueden ubicar puntos en el propio Google Earth para realizar un trayecto hasta la subestación. Es muy importante, en este caso, es muy importante poner en cada punto una descripción. Esto ya lo vamos a ver después cuando ingresemos al software. Pero dicha descripción tiene que ser la misma para todos los puntos. Los puntos que por lo general se colocan son los vértices donde se va a tener cierto ángulo de la línea. Entonces, hasta ahí lo que tenemos es la nueva necesidad de un cliente por una subestación. Se tiene una línea existente y se tiene un recorrido hasta ahora estimado de la nueva línea para servir a este cliente en un nuevo voltaje. La nueva línea, este nuevo recorrido tentativo hasta ahora es este, se lo está mencionando en color rojo. Una vez que se han ubicado los puntos, como los hemos visto, los vértices, se crea un archivo en extensión KML. Ese archivo se lo abre en el AutoCAD, en el DLTCAD, y si ustedes pueden ver en el literal C, justamente hablando, dice descripción y es el comentario que se había puesto en los puntos del Google Earth. Esto sirve para reconocer, para que el DLTCAD reconozca los puntos y hacer el trazado de la línea. Bueno, aquí ya se ven las herramientas del software, se ven los puntos importados y después todo lo que ya conocemos, que se tiene que ver las condiciones ambientales, la configuración general, a qué voltaje es, todo lo que ya se ha visto en la mañana, para poder realizar el archivo y poder realizar los cálculos pertinentes para llegar a un prediseño hasta ahora, que es lo que hemos visto hasta el momento, porque hemos llevado los puntos desde Google Earth hasta el DLTCAD para realizar este prediseño. Ahora lo que también les quería mostrar en la lámina anterior es lo siguiente. El prediseño se realizó, obviamente, como les he indicado. Cuando fuimos al sitio a tomar los puntos topográficos del sitio, en el sitio, en una vista superior no se ve que pasan árboles, no se ven obstáculos como árboles, no se ven obstáculos como ríos, no se ven obstáculos visibles. Mas sin embargo, cuando fuimos al sitio existía un obstáculo que justamente atravesaba el recorrido que queremos hacer en la nueva línea, el nuevo recorrido. ¿Y qué es? Es una tubería de gas. Justamente por donde nosotros queríamos pasar la nueva línea, por ahí estaba una línea actual de gas. Claro, estaba enterrada, por eso no se ve. Mas sin embargo, en el sitio se ven las etiquetas
del recorrido del gasoducto por regulación interna, ¿qué es lo que nos tocó hacer? Trasladar la línea que ya habíamos trazado, trasladarla unos 15 metros desde el eje del gasoducto para evitar inconvenientes y así cumplir con la regulación. Entonces, ¿a dónde es lo que vamos? Vamos a lo siguiente. El DLTCAT, que lo tengo en las conclusiones aquí mostradas, el DLTCAT está como una herramienta de prediseño, muy versátil y flexible, es verdad. Permite una interfaz directa desde el Google Earth al software, mas sin embargo, existen obstáculos no visibles, como en este ejemplo se vio un gasoducto. Nosotros en el Google Earth se pueden ver árboles, agua, ríos, mas sin embargo obstáculos como el que nos topamos justamente para este caso particular no es visible. ¿Pero en qué nos ayudó? Nos ayudó en que fuimos al sitio no con recién a tomar puntos con la topografía, sino que fuimos al sitio ya con un prediseño. Un prediseño que nos ayudó bastante, ya que lo único que teníamos que hacer, claro, en el sitio se toman los puntos topográficos, mas sin embargo, dichos puntos topográficos ya habían sido analizados en el software. Y de esa manera tuvimos un poco más de tiempo para poder replantear la línea y cumplir con la normativa local que nos decía que teníamos que aplazar y no estar cerca del gasoducto. Eso es por un punto. Y el otro aquí que les quería mostrar es lo siguiente. Una vez que ya se habían hecho los correctivos de desplazar la línea, así justamente como se puede importar los puntos del Google Earth al DLTCAD, el DLTCAD permite tener esta herramienta de exportar la línea ya realizada. Y se puede apreciar el número de estructura, tipo de estructura, ya sea en torre o en poste, y hasta los vértices que se han ubicado. Aquí ya está el recorrido en rojo con los postes, y también se puede visualizar la línea de gas que está aplazada, más de los 15 metros que se había estipulado desde el principio. Eso es lo que les quería comentar, esta experiencia que nos ayudó bastante con el uso del DLTCAD, pero también la experiencia en tener un obstáculo que a simple vista, bueno, que no es visible, sino es hasta el momento en el que vas al sitio. Claro, como anteriormente íbamos al sitio para realizar los diseños, íbamos al sitio recién con la topografía a tomar los puntos. Ahora ya vamos al sitio con un prediseño, primero y segundo, para definir si efectivamente la ruta realizada previamente con el software puede ser la definitiva, que puede ser también muy cierto. Mas sin embargo, siempre se recomienda realizar la inspección en sitio, ya que pueden haber obstáculos como los que nos topamos en esta experiencia, en particular para esta línea. Si hay alguna consulta, ingeniero, hay una consulta acerca del software. No sé si usted la quiere responder. Pregunta el ingeniero Washington. Si el software también hace cálculos de conductores subterráneos. No sé si usted quiere contestar esa pregunta. Conductores, bueno, yo no lo he utilizado para esa experiencia, pero los especialistas sí nos pueden indicar. Básicamente, ¿no? El software DLTCAD, que es el que estamos viendo
en esta exposición y en el Congreso, es un software que hace los cálculos mecánicos de líneas aéreas, ¿no? Las líneas aéreas justamente van a tener problemas con las flechas, con los tiros de los conductores, ¿no? Por lo tanto, cálculos con el DLTCAD, no vamos a tener cálculos de conductores subterráneos. ¿Okay? A ver, aquí hay otra pregunta que le hacen. ¿Cómo se exporta del DLTCAD al Google Earth? Ah, bueno, sí, justamente esa exportación. A ver. Ahorita están viendo mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. ¿El software? Ah, no, disculpe, ahorita estamos viendo solo la PPT. El PowerPoint. Debe dejar de compartir y sí. Lo vuelvo sí. a poner. Ahí está. Sí, ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, lo vemos perfectamente. A ver, un momento. A ver, aquí, ¿sí ven? Ahora sí se ve el Google Earth. Sí, se ve el Google Earth. Ya, ok. Entonces, este de aquí es lo que les estaba mencionando, el ejemplo en el cual nosotros no nos dimos cuenta, ¿no? Un gasoducto, que es la línea naranja. De ahí, cuando ya realizamos los cálculos definitivos, se exportó la línea y es la que ustedes ya pueden ver en el Google Earth, que te da el número de estructura, el tipo de estructura y si está puesta en un poste o en una torre, que es justamente lo que las nuevas herramientas que el DLTCAD está ofreciendo y la configuración, en este caso si se ve de ambos lados del poste, las líneas, que es una doble eterna de 69. Ajá, a ver, otra consulta que hacen es básicamente el inverso, ¿no? ¿Cómo se importan los puntos topográficos del Google Earth al DLTCAD? ¿Cómo ha hecho usted, no? Ahorita tiene el micrófono apagado, me parece. ¿Ahí? Sí. Ahí está su presentación. ¿La pantalla? Sí, se ve la pantalla. Sí. Ya, ok. Entonces, lo primero que se realiza es ubicar las etiquetas en el Google Earth, ¿verdad? Eso, hasta ahí, no creo que haya problema. Lo que sí hay que tener en cuenta, considerar, es la descripción. En la descripción de cada punto debe existir una referencia que se indique si es que sea un vértice. Puede ser punto B o simplemente una B, lo que se quiera poner, pero debe ser el mismo para todos los puntos. Este archivo donde ustedes, de Google Earth, donde ustedes han puesto los puntos, se lo guarda con la extensión KML. KML. De ahí, en el DLTCAD se carga esa topografía, como está en el literal A, se pone cargar topografía, abrir el archivo donde ustedes han puesto los puntos en el Google Earth con la extensión KML. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que los puntos topográficos
están cargados en el software, y el comentario, que es punto B, lo que me permite es después, al momento de realizar el trazado de la línea, el software lo reconozca. Por eso es muy importante esta descripción en los puntos que se han puesto en el Google Earth. Y obviamente, ya haciéndole clic en aceptar, se tienen los puntos en el software. Eso es muy sencillo. Entiendo que también hay tutoriales en YouTube, en la página de ABS Ingenieros también. Se puede revisar esto más a fondo, ¿no? Porque esto ya son temas propiamente hablando del software. Exacto. A ver, bueno, aquí hay una pequeña pregunta. Bueno, es ¿por qué en el DLTCAD los cálculos mecánicos de conductores no se exporta? O sea, no se utiliza, no se muestran los vanos que se definen en el diseño, ¿no? A ver, tal vez esto lo voy a responder yo. Pero básicamente en los cálculos mecánicos de conductores en el DLTCAD, no, este es un cálculo más que nada referencial, ¿no? De hecho, sí. Hay otros reportes donde nos van a mostrar todo lo relacionado a los conductores y a los y a las estructuras. Este sería básicamente un cálculo referencial. A ver, ingeniero, aquí hay una pregunta, tal vez usted nos puede contestar, ¿no? Nos preguntan, ¿es mejor trabajar con coordenadas UTM o con coordenadas geográficas? Tal vez, ¿usted cómo trabaja estas coordenadas? Sí, yo las trabajo en coordenadas UTM, es lo que yo he utilizado. Coordenadas geográficas, la verdad no he hecho proyectos utilizando esas coordenadas. Yo trabajo siempre con UTM. Ajá, claro. De hecho, para complementar, básicamente el DLTCAD va a transformar las coordenadas, las va a transformar todas al formato UTM, que es un formato, digamos, internacional, ¿no? A ver, acá hay otras preguntas. Hay una pregunta, bueno, no sé si usted la desea responder porque es bien netamente del DLTCAD, pero si usted desea como experiencia, ¿no? ¿Cómo se establecen las hipótesis en el DLTCAD? Claro, a ver, ahí sí esto es interesante porque las hipótesis dependen en función del tiempo donde se encuentre. Así como en Perú, nosotros también en Ecuador tenemos los climas en la costa. También tenemos la cordillera de los Andes, donde hay altitudes superiores a los 3.000. Y también hay climas muy fríos. Entonces, esas hipótesis de las condiciones ambientales sí varían dependiendo del lugar donde se vaya a realizar la línea. Eso depende netamente del lugar. Ajá, sí. Claro, en el DLTCAD, bueno, de hecho es bien sencillo colocarle las hipótesis. A ver, aquí hay tal vez otra pregunta. Ok, bueno, nos preguntan, ¿no? Si desde un programa como MapSource, que se realizan tomas de puntos GPS, ¿se puede pasar al DLTCAD? A ver, tal vez yo respondería más a la pregunta no técnica. Eso entiendo que se utilizaba antes, sí, más sin embargo, con la interfaz directa que tenés entre el Google Earth y el DLTCAD, ya el MapSource no se lo utiliza, pero entiendo que sí se lo puede, sí hay también una interfaz al DLTCAD del MapSource. Ajá, sí, exacto. De hecho, creo que, claro, como bien usted dice, es un formato no antiguo y de hecho yo la verdad no lo he usado, pero sí he visto que el DLTCAD tiene la posibilidad de trabajar con este formato, ¿no?
A ver, si no tenemos más preguntas. Yo le voy a decir entonces, muchas gracias, ingeniero Gómez. Ha sido muy interesante el tema justamente, ¿no?, de la utilidad del ETK para lo que es, digamos, como bien usted dice, ¿no?, un prediseño, una vista previa, para poder llegar a campo con, digamos, con una primera idea, ¿no? Sí, justamente eso era el tema, ¿no? El DLTK no solo utilizarlo como un diseño definitivo, sino también previo a ir al campo, ya podemos ir con una idea, con un prediseño elaborado, con todos los cálculos, para sustentarlo en sitio. Eso sí nos ayuda bastante y nos ahorra bastante tiempo. Tal vez nos puede comentar así rapidito cómo le ayuda a tener ese prediseño, en qué digamos, qué etapas estaría usted ahorrándose, tal vez. Sí, correcto, no hay problema. El prediseño nos ayuda de la siguiente manera. ¿Cómo se hacía antes? No, antes se iba al sitio, se hacía la inspección, se tomaban los puntos topográficos y se empezaba a realizar el diseño. Nuevamente se iba al sitio para verificar y hacer un replanteo de la línea. Antes. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Si tienes una interfaz directa entre el Google Earth al DLTK, yo trazo una línea, una ruta tentativa, y con esa ruta elaboro todos los cálculos y voy al sitio ya con cierta topografía tomada, con estructuras ya realizadas, con cálculos que me permitan ir al sitio ya no recién a tomar una topografía para las estructuras, sino ya ir al sitio para verificar si las coordenadas que yo puse en el software son las reales y me permiten en sí realizar la línea y efectuarla. Para eso me sirve bastante. De esa manera es como yo ahorro tiempo y voy al sitio ya con un prediseño definido, con cálculos ya realizados, con topografía, si bien es cierto, del Google Earth, pero la puedo ya llevar al sitio y la puedo contrarrestar con lo que existe. Muchas gracias, ingeniero Gómez. Entonces, como muestra de una pequeña muestra de agradecimiento, ¿no?, le estamos haciendo llegar. A ver, un ratito. ¿No? Pequeño certificado. Muchas gracias, en verdad, por su tiempo, por su dedicación y por compartir su experiencia. En esta ocasión solo podré hacer de manera virtual. Esperemos que la próxima vez sea un certificado, digamos, real, físico. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero Gómez. Sí, por el tema de la pandemia nos toca de esta manera seguir, avanzar, pero esperamos que en un futuro, sí, esto ya sea un congreso, que nos podamos ver, podamos interactuar, que es mucho mejor. Y agradecidos nuevamente con ustedes por todo ese equipo de trabajo, por esta oportunidad. Proyecto, donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.